Ok, señores, todo listo, muchachos, los dos equipos, por favor. Vamos. Ok, ok, señores, mucha atención. Yo, you gonna put on video? Yeah, yeah, hold on. Vamos a jugar la final del mundialito de los 20 mil dólares. Ya el venimos. Mundialito de los 20 mil dólares, estamos, señores. ¿Cómo estamos con el sonido? ¡Hay sonido! ¡Vamos a jugarlo! ¡Presta atención, señores! Quiero que aplaudan a cada uno de los jugadores, por favor. Porque aplaudir no cuesta nada. Hay que motivar a estos muchachos. ¡Oh, Jesús! ¡Que espera, man! ¡Espera, boludo! ¡Come on, profe! ¿Usted cree que esto es fácil? ¡Mutealo, mutealo, mutealo! ¡Fuck, man! For real, man, come on, le dije que esperara. Relax. Yo, espera, man, te dicen que esperes, man. ¿Cómo que no es mi problema? Come on, man. ¿Qué te pasa a ti conmigo? Yo, porque siempre es la misma mierda contigo. Hay que irnos. Fuck. Jesús, me voy yo entonces, fuck it. Come on, viejo. Yo no puedo trabajar así. Yo no puedo trabajar así. Hey, Scooby-Doo. Scooby-Doo. No, viejo, esta mierda no es fácil, man. Come on. Perdón, damas y caballeros. Ya regresamos. Sorry, guys. Real love, real love. Me da orden. Habla Jesús. Ya regresamos, vamos a ver a los muchachos que se vengan. Ya vamos por 83 personas. I'm sorry que tenían que ver eso, pero ahora vamos a ver. You know what I'm saying? Like I call it like I see it. Conmigo es al calzón quitado, man. ¿Ya? Ya. Se cerró en los mil. Van 500 dólares por todos los. ¿Cuánto se cerró? En mil. En mil. Dale pues, ahora ya. Ahora cerramos. Si alguien quiera coger algo más, hay como 500 más afuera todavía. Ah, ¿ya le dijeron al de Real? Ahí vienen los muchachos. I do, bro. I get fucking pissed, man. Those guys. Vienen los muchachos. Real FC, Daniel, Chambo, el Barbas, Turizo, Seba, el mero mero, Camacho, Juan Gama, Sánchez, Kevin. Los meros, ahí estamos, ven. ¿Cómo se ve la señal, dama y caballero? ¡Ey! Hay apuestas, si quieren apostar allá en la barra. ¿Desapuestas? It's up to 2G's. ¡Chuchitos! Ahí vienen los muchachos. Y aquí tenemos a Corazón de María. ¿Se ve o no se ve? Saludos, Luis. ¡Puma! Luis. Anthony. Yellow. Yo, ¿es that her first game? ¿Es that su primera final? Yo, nice. ¿Her too? La primera final, mirate. El futuro. Futuras futboleras. El mero, mero Armando. Jordi. Yo, ¿y dónde está Richie? Y el chileno. ¡Esala! Comparte. Thank you.
las apuestas hay. ¿Cómo se oye, damas y caballeros? ¿Se está oyendo o no se está oyendo, por favor? Saludos desde Ecuador a Luis Paragachi, ¿cómo estamos? Saludos y bendiciones. Mírate, todo el mundo presente. Casa llena. El mundialito de 20 mil dólares. Casa llena en el mundialito de 20 mil dólares. Es a pack house. We got a full house. Y ahí está el trofeo por el que están jugando. Pero más importante, la platica de 20 mil dólares. Así es, damas y caballeros. La platica de 20 mil dólares es lo más importante que se está llevando a cabo aquí. Ahí vienen los muchachos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está la transmisión? Déjanos saber si oye el sonido o no se oye el sonido, por favor. Ahí los tenés. Muchos saludos desde Danbury, Connecticut. Saludos al Lourdes. Empecé a compartir porque la gran final va a estar fenomenal. Los árbitros han hecho un excelente trabajo. Si vieron las transmisiones de los partidos de hoy, ha sido todo un éxito. Ahí están los árbitros ya presentes. Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Ahí vienen los muchachos. Juegue limpio, respete a su rival, haga lo que tiene que hacer, gane el premio, es verdad, diviértase. Pero si le toca perder, pierde con dignidad. No vaya a dañar la integridad de su rival. Juegue y gane. Esto le da la Liga Deportiva para el Campo Laseo. Muchachos, la foto, suerte a ambos equipos, por favor. Suerte a ambos equipos. Ahí vienen los muchachos. Saludos para George y David. Armando es parte de su familia. Ahí vienen los muchachos. Presente. Ready? 3, 2, 1. Ahí están los muchachos. Ahí está el Real FC. Los gemelos. Y ahora vamos a ir. Corazón de María. Ready? Ahí los tenés. Corazón de María. Gracias, muchachos. Ahí están los meros meros. Vamos a ver. 84 eliminado. Y ahora viene. Estamos en la rifa, damas y caballeros. Estamos en la rifa. Eso. Muy bien, muy bien. Gracias, mi vida. A ver, corazón. El ganador es. Camacho Juan Turizo. Shish, dice Tomás García. Es un partidazo. Cuatro últimos números. Cuando le digo todo, ya. Y ahí están los muchachos listos. 28-54. Para mí, te están haciendo la rifa. Le repito. Están haciendo la rifa. Los muchachos ya saben lo que tienen que hacer. Ahí los tenés. Un saludo especial. Aquí tenés.
33-28-85. Ahí los tenés, a los dos equipos. Mira el público, casa llena, casa llena. Ahí vienen los muchachos, ahora con el Real. Good luck, good luck, good luck. Vamos a entrar. Yo. Viejo, no empieces hasta que te diga. No empieces hasta que te diga. Yo, watch out, fellas. Thank you. Stand right there. Uy. Yo, hey. Cuidado con esa manita, hermano. Bueno, damas y caballeros que quieran apostar, dame un minuto. Ya estamos aquí. Se viene el partido. Dame un minuto, por favor. Oí el público. Oí el público, ¿cómo está? Gritando, aclamando. ¿A quién le vas, damas y caballeros? ¿Cómo estamos con el sonido? Que alguien nos deje saber, por favor. ¿Cómo estamos con el sonido? Ahí tenés a las dos, los dos equipos. Gracias por acompañarnos esta linda noche. Ustedes han sido lo máximo. Ahí estamos, saludos a Pa Mi Causa, dice ahí los muchachos. Saludos para U Colochini. Saludos a Colochini. Vamos ya por 300. Comparte, damas y caballeros, 300 personas en vivo. Dándole, haciendo y deshaciendo. Yo. You got un poquito para allá, David. I'm sorry. I didn't even realize it was you, my ninja. Es que tenía, I had an annoying pain in the ass there. Están bien, you good. Ya, profe, dele, así me gusta. Vaya, listo, patrón. Ay, oh, shit. Pero yo no pago los 20,000. No me vengan a pedir a mí la plata. Bueno, damas y caballeros, se viene un partidazo. Partidazo de los mejorcitos, partidazos de los buenos. ¿A quién le vas? Poné amarillo por Corazón de María y si le vas a Real va a ser el rojito. Tenemos la guerra de corazoncitos. Azul por Corazón de María, rojo por el equipo de Real. ¡Qué partidazo! La final de 20 mil dólares. Yosimar Luna pasa la próxima para ahí. Nos dice, what a game is it going to be? Let's get ready to rumble. Uy, ay, ay, qué pase ese. Empezamos así. Golia la juega, la tenía Camacho. Primer bombazo desde afuera, le pegaba atrás al turizo. Se venía David Mejía, la tenía David. Iba a hacer un saque lateral. Ahí se viene rápidamente jugándola los turizos con turizos. ¿A quién le vas, damas y caballeros? Decinos, ¿a quién le vas? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. 348 personas viéndonos. Este mundial es de 20 mil dólares. Gracias ahí a Armando Corazón, a Hugo, a José Morán, Galvez, Andrés, viéndonos desde Pereira, Colombia. Juan Gama no empezó, pero Juan Gama va a hacer la diferencia. Recordate lo que te digo. Se venía en Salah, le pegaba al primero y había una deflexión. Mírate este público cómo está. Casa llena, damas y caballeros, así es. Así es, eso es lo que hacemos, Soccer Tonight. Cuando anuncias tus torneos o haces algo con Soccer Tonight, esto es lo que se ve, damas y caballeros, pero no solo es el equipo, la clase de equipos que traen. Mírate los que se están enfrentando, mírate al chileno, a David Mejía, a Anthony, a M. Salah, los turizos. ¿Me entendés? Esa es una diferencia muy grande en la clase de torneos que quieras tener en tu liga. Pero así es, nosotros hacemos, te la organizamos, te lo hacemos. Y ahí andan los metiditos pasando este partido, diciendo como que si ellos tuvieron algo que ver. Sí, hablamos de gente que viene aquí a grabar ahorita la final solo por la cantidad de personas que hay presentes. Un saludo especial a todos. Henry Natán, Manuel Portillo, Jaime Medina. Les voy a los blancos, dice Arturo Condes. Ya van por dos. ¿Cuánto va ya? $1,200 entre los dos o en total. $1,200 ahí en apuestas. Ahí se viene, mira, te la tenía Daniel, el brasileño. Recortaba y la va a bajar con. Aquí la va a tener Golia. La tiene Golia.
La juega de vuelta con el arquero Kevin. Vamos a ver cómo le va a ir a los muchachos en esa jugada. Gracias por estar con nosotros. Se les quiere de corazón. Siguen moviendo el balón de izquierda para derecha. Gracias por acompañarnos. De rebotito se venía. Míratelo, no hay ningún problema. Sale el balón allá por la banda y va a ser un saque lateral. Corazón de María, el equipo de Blanco Real eliminó a Enigma en lo que muchos decían que era una final anticipada por el tipo de equipo que andaba. Enigma andaba al alto calibre, como dicen, artillería pesada. Y Real lo eliminó 3-2. Kelvin Reina, ¿cómo estamos? Saludos y bendiciones. Gracias por acompañarnos. Ya compartiste. ¿Dónde están esos corazoncitos azules para Corazón de María? Si te gusta Corazón de María, ole, ole, gol ya. Y vamos a ver si no sale gol ya. Está fuera. Va para afuera. Va para afuera gol ya. Qué jugada, qué jugada. Han sacado a Golia del partido. Totalmente va para afuera. Wow, wow, wow. Damas y caballeros, ya compartiste, ya le diste like. Dame un corazoncito y te doy el corazoncito mía. Vamos, bebé Jonathan, nos dice Janina Núñez Bilbao. Le voy a los blancos, dice Arturo Conde. Arturo Conde, saludos. Jeffrey, ¿dónde queda? Estamos en la Forest Hill High School y Golia va para afuera. Y aquí se viene la sensación del momento. Ya se termina su noche y esperemos que solo sea algo por hoy. Ahí, mira, te le ayudan los muchachos. Va para afuera Golia y se viene Juan Gama. Aquí viene Camacho a decirle algo rápidamente al oído de Juan Gama. Wow, 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 Jippy Joe, Jippy Jay, Scooby-Doo y tu mamá también, dice Golia. Bueno, vamos y caballeros, vamos a verlos. ¿Cómo se ve? ¿Lo estás viendo claro? ¿Lo querés un poquito más claro? Déjame saber, porque aquí estamos para tus servicios, damas y caballeros. Así es, aquí estamos para servirte a vos, nuestros fanáticos. Todo lo que hacemos, lo hacemos por ustedes. Y déjame saber cómo está ahí, si está muy blanco. Déjame saber, le traté de dar un poco más de luz. Le pegaron a unos bombillos aquí, se nos apagaron. Espero que ahora esté un poquito más clarito. El marcador, damas y caballeros, 0-0. Estamos en el primer tiempo de este partidazo. Gracias por acompañarnos, son grandes. Déjanos saber a quién le vas. Esto es fútbol de Nueva York. Liga Gualaceo que te anuncia. Va el penal. ¿Hay penal o no hay penal? Si lo marcó adentro, si lo marcó, ¿hay penal? ¿Es penal o no es penal? ¿Penal o no penal? Lo marcó afuera del área, dice el referee. ¿Está muy blanco o quieres que le baje un poquito? Lo vamos a bajar ahí a 175 o 150. Ahí me dejas saber cómo lo ves ahí. Se viene, mírate la java por atrás y ahora se viene rápidamente el chileno. Ahí viene Bilbao, Bilbao con el balón, jugándola. Busca atrás a Anthony, se viene Anthony, la va a dejar atrás con Armando. Armando recorta, la tiene Armando una vez más. Recorte buscando al chileno y la van a perder aquí buscando a M. Salah. Hoy el público. Hoy el público, ya vamos por 405 personas. Comparte, comparte la transmisión. Si te gusta, esto es el mundialito de la Liga Gualaceo, damas y caballeros, que los invita a todos. Se viene la Copa de Campeones. Imagínate si este fue de 20 mil, va a haber mucho más dinero en la próxima Copa. La Copa de Campeones de la Liga Gualaceo. El marcador, damas y caballeros, el marcador 0-0. Estamos en el primer tiempo. Juegan 30 minutos por total, dos mitades de 15 y 15. A little bit too bright for me. Ok, ya le bajé. Let me know now, ya le bajé. Saludos, mi gente. Gracias por el apoyo a la Liga Gualaceo. Casa llena, ya saben. En entre semanas se viene un torneo grande. Información a 718-594-5568. Ahí viene George Orellano. ¿Cómo estamos, George? Bombazo de M. Salah. Y hay un saque lateral para el equipo. Ya compartiste la transmisión, compártela. Se viene con el rebote y va a salir. Oíte el público, oíte los cheerleaders de Corazón de María. Cae Camacho, esperemos que esté bien. No puede ser otra lesión para el equipo. Ya perdimos a Golia. Golia creo que salió del partido. No hay amarilla, no hay roja. Fernando dice, vamos Real. Blarivera, ¿a quién le vas? Pide ahí Joel. Saludos a todos. Sede de Cuscatlán, ¿cómo estamos? Saludos y bendiciones, Juan Carlos. Chino Dallas, what's good in the hood, my ninja? Aquí venimos, mírate desde allá. El Chino Dallas, saludos a todos mis chapines, se les quiere de corazón. Yo soy de Guatemala, este es Adolfo Flores para Soccer Tonight. And it again.
again and again and again. El marcador, damas y caballeros, vamos 0-0. Este es una final de $20,000. Lo bonito de esto, y hay que decirlo, el calzón quitado. Como segundo lugar ya tenés $5,000 garantizados. $5,000 garantizados. So estás jugando por $15,000. ¿Cómo la ves? Están jugando por $15,000. ¡Viene el bombazo! ¡Qué arquero! ¡El arquero Kevin! ¡La manita de oro! ¡Pero no se salva de la segunda! ¡Y hoy el público! ¡1-0! ¡Gol, gol, 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 gol de Corazón de María! Vamos a ver cómo le va al Real. La tenía Kevin, la jugaba muy bien. Mírate Armando, mírate Anthony, se barría Anthony, va a salir el balón, va a ser un saque lateral. ¿En qué parte están jugando Henry Natán Maldonado? Estamos en Nueva York, más conocido aquí en esta sección es la Forest Hill. Estamos en la High School de Forest Hill, aquí en Queens, New York, damas y caballeros. Soccer Tonight, innovando, trayéndote los mejores partidos de Nueva York. Una vez más, ahí se viene Anthony. Ahí estaba Kevin, ahí estaba Kevin. Rápidamente sale jugando Kevin por la banda derecha. La tiene muy bien y la va a jugar de vuelta. Viene Kevin, la pierde. Había mano, no mano. El árbitro dice que no había mano. Ahí viene Emzala, la jugada con el chileno. Qué buena la de Kevin, solito. Gol, 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 gol. Coita este público. Y esto se pone 2-0. Mira al público, mira la barra. Tiene que despertar Real, tiene que despertar Real. Creo que fue una baja grande la de Golia. Creo que fue una baja grande la de Golia para el equipo de Real. Manilla Emzala, calidoso. Ahí lo tenés, viejo. Sala, Isaías González, Gilma Montenegro, Samuel Santos, bienvenidos. Jorge nos dice, así se utiliza más el cuerpo para jugar. Los de Boca están gorditos para meter el cuerpo, dice Jorge Ruiz. Así es, pero mirate, los de Boca van ganando. La botaba, uy, quería falta, no hay falta. Sale jugando Frank Puma, la tiene David. David la va a abrir por la banda. La tiene el chileno, sigue el chileno, sigue el chileno, sigue el chileno. ¡Golazo! ¡Qué jugada la del chileno! Inspirados a jugar por $20,000, creen. Qué bonita las dos jugadas que se ha echado el chileno Bilbao. Y esto se pone 3-0, damas y caballeros. Vamos a ver si regresan los muchachos. Vamos a ver cómo regresa este equipo. Vamos a ver cómo le hace el equipo de blanco de Real. Aquí hay apuestas y los de las apuestas quieren hacer los cambios. Así se ha puesto. Imagínate que no estaba Richie Rich en el partido. Y aquí viene Richie Rich de cambio. La baja muy bien Daniel. Sigue Daniel. Había una falta en la jugada. Damn, dice Edwin Espada. Getting smoke. George O'Donnell Mejía, the real goat. Dice Edwin, I'm telling you. Mame, Edwin Mejía is great, bro. Emzala, calidoso, nos dice. Qué goleada, dice Julio González. Game over, dice Alexander. No creo. I don't think it's over. I don't think it's over. Another goal, it might be over. Mírate, la tiene, la va a perder. Viene, la juega Turizo. Turizo la va a entregar de vuelta a Camacho. Camacho con el balón. Gama entró de pivoteo, sale el balón. Dice Michael Muñoz, Gama entró de pivoteo, es un hombre menos en el partido. Nos dice el profe Los Panas, wow. Sale jugando por la mano derecha. Uy, venía Gama. Va a ser un tiro de esquina. Tiro de esquina a favor de Real, rodeo de blanco. Estamos en el primer. Emzala, sos grande, así es. Emzala de Nueva York. My man is on fire. Mírate Turizo, la tiene Daniel. ¡Golazo! De Daniel. Y también tienen barra, míralos. También tienen barra. El marcador se pone 3-1. Y eso es lo que necesitaba Real. Un gol en esta
primer tiempo del partido. Recorta muy bien, se viene jugando por atrás, la consigue, la juega de vuelta, la tiene Camacho. Camacho con el bombón, la va a jugar por la banda izquierda. Mira, te cae, había una falta en la jugada. Falta, falta, falta. Uy, Jorge Ruiz, exacto. El pigoteo se necesita, punta delantero, te lo digo. Mira, te le va a pegar por delante, venía David Mejía, se la está jugando. Esta es la Liga Gualaceo que te invita a su próximo torneo, damas y caballeros. Si tenés equipo en Nueva York, equipo competitivo, y querés competir por más de $20,000, está atento al anuncio. Esté atento al anuncio que sale esta semana. En 3 semanas arranca esa Liga de Campeones. Ahí lo tenés. Los mellizos no son de indoor, solo son buenos con equipos malos. Con los buenos no juegan, Joaquín Soriano. No sé qué estás hablando, pero hubieras visto el partido anterior donde eliminaron a grandes jugadores de indoor, profesionales de indoor, y los dejaron fuera 3-2. Te lo digo, yo no sé, la gente los caracteriza, pero te apuesto que no hay ningún otro jugador que tenga más medallas que los mellizos. Los dicen viejos, le dicen de todo, pero yo te lo digo, mucha confianza en esos jugadores. Ya entró Richie Rich. Game is not over, nos dice Joaquín Junior. Ese Daniel es muy rápido, bombazo. Y eso es lo que tiene que aprovechar el equipo de Real. La velocidad y cómo le pega a Daniel. Recuerda que Daniel es brasileño. Daniel es brasileño, damas y caballeros. Se está acostumbrado a jugar este estilo de fútbol. Juan Gama con el balón. Juan Gama sigue. Y va a ser un saque de banda a favor de Real. Juan, si vienen entre los dos. No ha salido el balón. La bajaba muy bien Turizo. Va a ser otro saque lateral. Suerte, suerte, nos dice Joaquín. Saludos desde Ecuador a Kevin Andrade. Está jugando ahí. Gracias, María. Claro que sí, Andrade, uno de los grandes de Nueva York y New Jersey. La juega por atrás, la viene, la tiene, míralo, se la sacaba Edwin y pedía un codazo el referee, se la va a marcar. ¡Qué partido! Saludos a toda la gente que está con nosotros. Gracias, ya compartiste el video. Dale ese like, dale ese corazoncito, dale ese share. Juan Gama, ¿dónde está eso? Ese único bueno de Daniel. Ahora se viene. Viene jugando los muchachos. La va a jugar. De pechito la baja muy bien. La tiene Camacho. Sintiendo la presencia de Bilbao. Bajaba Turizo. Ese es Cristian Turizo. Bonita. Ahí viene Daniel. Ahí viene Daniel. Ahí viene Daniel. Ahí viene Daniel. Uy, Daniel, el brasileño. Uy, 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 uy. Se juega solo con corazón, están posicionados, entonces es un hombre menos. No lo van a dejar jugar allá arriba, decía Michael Muñoz. Venía al bombazo una vez más. Vamos, Real FC, que sí pueden. Demuestre que son los mejores, nos dice Brenda Cáceres. Vaya, 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 vaya. Qué partido, damas y caballeros. Casa llena. Full house. Se viene el rebote. Cuando uno trabaja con Soccer Tonight, eso es lo que pasa, damas y caballeros. Le dijimos al profe que invirtiera un poco de plata, hiciera un torneo de los mejores cuando nos contactó. Y aquí lo tenés el resultado. Casa llena, más de 500 personas presentes en este gym. Casi 500 personas viéndonos en vivo. Muchas gracias. Este es Adolfo Flores para Soccer Tonight. Gracias por siempre estar ahí y apoyar el fútbol, damas y caballeros. Son grandes. Viene jugando, sale el balón. Sale el balón y están jugando los muchachos bien. Oíste a los muchachos. Ahí oíste a Camacho que les decía, hay que controlar la media. Viene, viene Turizo. Le pegaba a Turizo, no hay nada. Un minuto, 1 minute please. Para todos los que nos están viendo, tengo que cargar. Así es, solo soy un hombre, damas y caballeros. It's only one, solo soy uno. No le dio la tarjeta, sale jugando rápidamente, balón elevado. Mírate, mira, lo cargaban por atrás, recargaban a Turizo y el referee lo ha marcado. Rápidamente, Turizo con Daniel, se viene Daniel, se viene Daniel, es un saque lateral. Mírate cómo están las gradas alrededor del gym, casa llena. Vienen los muchachos, vienen aquí, se viene de vuelta, la tienen entre dos. Uy, buena la barrida. La barrida de Mauricio. Y mírate, Mauricio. Ahí viene Juan Gama. Sale el balón. Buena esa barrida. A lot of haters in the comments today. Así es, Soccer Tonight, Chino Dallas. ¿Cómo estamos? Ya sabes. Hey, queso La Ricura siempre presente. Y aquí hay mucha ricura hoy. El queso La Ricura. Peter, ven tu tienda y prueba el nuevo café Chapín. El café
Quetzal y llegamos al primer tiempo. 3-1 el marcador. 3-1. Allá vienen los muchachos. Vamos a ver qué van a decir. Corazón de María, mirate ese equipazo. Dándole con todo, damas y caballeros. Jugando y buscando. Y las está encontrando. Hey, Chela, ¿cómo estamos? For our haters, we love you. Haters, dice Malcolm Muñoz. Todos son cracks. Si no, no estuvieran ahí jugando por 15,000. Así es, Michael. Mírate, casa llena aquí. Vamos a ver qué le van a decir al equipo de Real. Esto se ha puesto fenomenal. Excelente partido, buena transmisión. Nos dice Julio Tacán. Gracias por seguirnos. Así es. Tratamos de hacer lo que otros no hacen. Recuerden dónde empezó todo, las transmisiones aquí en Nueva York con Soccer Tonight. Así es. ¿Qué escuela es esa? Nos dice Alejandra Rodas. Esta es la Forest Hill High School. Y mirate a los muchachos ahí. Y mirate, ahí están el metidito. Mirate, no es por nada. Me quedó debiendo como unos $400. Y vio que estaba llena la escuela y se viene para acá rápido, te lo digo. Come on, pay your bills, man. Pay your bills. Regalando playeras, no pago los biles. Usted paga, si le regalo playeras, ¿ustedes van a pagar sus biles? No, ¿verdad? Al calzón quitado. Ahí tenés a Corazón de María ganando 3-1. Mírate esto. Allá tenés a los muchachos de Real. Vamos a ver cómo refuerzan los muchachos. Mírate el público. Todo el mundo atento. Las apuestas ya van por casi $2,000. Esa solo es una de las apuestas que nos dijeron. Hay otras apuestas. Por supuesto que no nos mencionamos porque es too much money, dice. Es too much money. Se vienen los muchachos. Ese peludo es Panamá, así es. Allá está, mirate, Panamá. Ahí lo tenés, mirate, lo autor de dos. Yo, ¿cuántos que echó Panamá? Yo creo que echó 2 goles Panamá. Ahí lo tenés, Mzala. Ahí está Mzala, se viene un segundo tiempo. 15 minutos de vida, damas y caballeros. 15 minutos de puro fútbol. Así es. Saluditos desde Italia a nuestro amigo Nanditos. ¿Cómo estamos? Campeón corazón. Ese va a ser el campeón. No sale con todo el Real. Apple juice. Yo, where's my apple juice, Chela? Yo, Chela. Chela. No apple juice, man. No apple juice, Chela. Se viene jugando. Balón por arriba. Sale el balón, le pertenece, la tiene Kevin, arquero de los New York Cosmos. Sale jugando rápidamente. Sari Pérez, la lesión afectó a Real. Sí, es un gran jugador. Es un gran jugador. Sari, definitivamente se vio el cambio en la defensa. Goria, le dicen. Es un gran jugador. Saludos ahí a Sari, que se vino desde Inwood. Saluditos. Inwood o Far Rockaway, Sari. Saluditos a ti. Gracias por estar aquí con tu familia, apoyando el fútbol aquí de Nueva York. Ahora se viene jugando, mírate, la quiere abrir por la banda derecha. Aquí vienen los muchachos, Seba la abre, la tiene Camacho, balón filtrado. ¡Oh! El cruce de la muerte y nadie llegó a darle el toquecito. Dice el profe, los panas hablando, quedar debiendo. Se ríe, I got you, profe, así es. You want, yes, Chela, yes. Por 3-2, tenemos partido y viene el área Liño. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¿Tenemos partido o no tenemos partido? ¡Qué momento! ¡Qué momento! Buen partido, buena transmisión. Gracias, Niño Luna. No se te olvide de seguir la página. Danos un follow, danos un like. Esta es la Liga Gualaceo, damas y caballeros. La Liga Gualaceo trayéndote lo mejor de lo mejor. Cuando nos preguntó el profe que quería hacer un torneo, lo primero que le dijimos fue, ¿quiere que le llegue gente? ¿Quiere hacer algo bueno? Tenés que hacer un torneo para los mejores equipos de Nueva York. Con buena plata, y usted verá. Era como esa película americana. If you build it,
they will come. Y así fue. Lo hizo and they came. Tenemos casa llena aquí. Con rebote se vienen los dos. La va a jugar por atrás. Tenemos un partidazo aquí, damas y caballeros. Gracias por estar atentos a nosotros. Gracias, sí, desde Inward. Igual saludito, partidazo. Qué buena transmisión. Sari, sos grande. Abrazos y que tengas un feliz año 2019. Bendiciones a ti, a tu familia. Son grandes, se les quiere. Y gracias por apoyar el fútbol que se viene desde allá. I was dead wrong. Game is not over. Nos dice Alexander. Michael Núñez, ahora 6v6, partidazo. Profe, tu cámara está mejor que la competencia. No es competencia, hermano. La competencia para mí es un ESPN Deportes, un Fox. Eso es competencia. Right now, papi, keep working at it, keep working at it. Pero muchas gracias por esas palabras. George Ordóñez se viene jugando por la banda derecha. Ahí viene, buena transmisión. Qué hermosa se ve la Liga Bolaseo, casa llena. Muchas gracias a toda esa gente. Nos comenta ahí, va a salir el balón y va a ser un saque lateral. 511 personas, damas y caballeros. Keep on sharing, show that love, man. Show that love, share that page. We love you long time. Se viene balón elevado, salía Kevin de Cabecita. Uy, no la pudo dominar. Yo, you got it, Real FC. Dice Brenda Cáceres, you really got it, one. La viene de rebote con Armando. La va a dejar salir el jugador de Real FC. Estamos en el segundo tiempo y el marcador es 3-2. Que se ponga 3-3 y nos vamos a penales. Que se ponga 3-3 y nos vamos a penales. Una falta por detrás. Una falta por detrás. Alan Bustamante, partido aburrido. Lo he mirado 2 minutos y ya van 20 saques de banda. Alan, ¿vos jugás fútbol? ¿Cuál es el premio más grande que has ganado vos, Alan Bustamante? Yo le digo, yo quisiera ver a la gente que critica, los quisiera ver jugando aquí contra este equipo. Y les digo la verdad, hasta yo te doy $1,000 para que vengas a jugar y vas a ver que no se le ve nada. Así es, damas y caballeros, sale el balón. Es un saque lateral. Así es. Saludos, City Hamilton Station, nos dice nuestro amigo Julio César. Ahora se viene rápidamente, la va a salir y va a hacer otro saque lateral. La tiene Corazón de María, que quiere empezar a bajarle volumen al partido. Error, error, error. Y ahí estaba Mauricio. ¡Daniel Niño! ¡Hoy este público! Miren el tamaño de la cancha, damas y caballeros. Para mí, yo solo tuviera 4 jugadores en la cancha más el arquero. Miren el tamaño de la cancha. Miren cuántos jugadores están jugando en la cancha, damas y caballeros. Antes de juzgar, es un partido cerrado. Esto no es fútbol 11, ni es una cancha de con las tallas normales de que le querías decir papi fútbol, futbolito, indoor soccer, lo que le querías decir. Mira, Danielito, Danielito. Dilo su nombre, ese es Frank Puma. Grande el Puma, le ha robado 2 goles al equipo de Real. Yo, what a game, qué partidazo. El narrador, damas y caballeros, yo soy de Guatemala, la zona 7, Quinta Samayoa. Un saludo especial a todos los que están con nosotros. Esto es Soccer Tonight para ustedes. Adolfo Flores apoyándolos y buscándolos. Entra en sala y sacaron a David Mejía. No sé si tenían que haber sacado a David Mejía. No sé si ese era el cambio. Me gusta que entró en sala, pero no creo que en sala hubiera entrado por Julio Mejía. Míralo, míralo. Uy. No tiene Puma y sin guantes, damas y caballeros. El size de ese balón, damas y caballeros, le dicen la mini mi casa. Que te den con ese balón, que te den una buena con ese balón, es como un bombazo. Es como las balas que usaban en los cañones los piratas. Así es ese balón y el arquero lo juega sin guantes. Buen arquero, nos dice Frank Dash. Ahí es indoor, le hace falta un defensa como Babuncha, nos dice. Saludos, Jansi. Ahí vienen los muchachos. Este es partidazo, nos dice Frank Suki. Están parando. Van a hacer un cambio. ¿Quién salió? ¿Sacó a Richie? ¡Wow!
Si les empata, ahí me cuentan de Richie. Si les empatan, ahí me cuentan de Richie. A Richie, uno de los jugadores que está on fire. My man is on fire. Lo sacan. El jugador que te metió aquí, lo sacan. No, 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 no. ¿Qué están pensando? No ha salido, no ha salido. Se juega el fútbol. Se juega el fútbol. Increíble. Estamos en el segundo tiempo, damas y caballeros. Estamos en el segundo tiempo. El Chapincito Méndez nos dice, buena transmisión, Maje. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo y en directo. Una final de 20,000. Lo único bueno que si yo soy segundo lugar, ya tengo $5,000 garantizados. Pero no es nada como, ¿vas a dejar ir $10,000? I don't know. ¡Bombazo! Buen cambio, solo para darle aire. Es mi profe Leandro. ¿Cuánto es la inscripción, mi pana? Creo que era 1,500. ¡Uy! ¡Míralo, míralo! ¡Gol de Turizo! ¡Gol de Turizo! ¡Ay, el público! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Mírate esto! ¡Wow! ¡Qué golazo! ¿Quién fue? ¿Turizo Camacho? ¡Mauricio, damas y caballeros! ¡Mauricio! ¡Mírate el público! ¡Míratelo! ¡Nunca se dio por vencido! Para los que estaban criticando a los turizos, ¡ahí está! ¡Ahí está para los que critican a los turizos! ¡Yo con los turizos! Any day, any given day en mi equipo. 3-3 el marcador. 605 personas viendo el partido. Gracias por el apoyo. Son grandes, se les quiere de corazón. Muchas, muchas gracias. ¡Qué partidazo! $20,000 no van a quedar nada fácil. Yo, yo, GPJ, GPJ, Soccer Tonight in the mother effing house. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. ¡Míralo, Camacho! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Jugadorazo el Turizo. ¡Golazo, golazo! Dice, vamos Real. Y Joaquín dice, keep on choking, no va a los Turizos. Así es. La gente que los critica no los conoce, no lo sabe. Mira la jugada. ¡Uy! Casi, casi se venía. Torito García, ¿cómo estamos? Michael Muñoz, sos grandes, Sebas. Walter dice, vamos Real. El equipo azul hizo mal cambio. Yes, no tenían que sacar a Richie Rich. No tenían que sacar a Richie Rich. Viene M. Salah. Y míratelo. Viene Camacho. ¡Viene Camacho! ¡Oh! ¡Oye este público! ¡Oye esta cancha, damas y caballeros! Mal cambio. No tenían que sacar a Richie. Viene subiendo. Sale el balón. Por 20,000 me rompo las latas. Así nosotros jugamos contra uno de ellos. Más con esa pelota sería una masacre. Hay que aceptar lo que es, nos dice. Ya saben, mi gente, 3 semanas arranca el otro gran torneo, Copa de Campeones. Pídale un hijo, nos dice Joaquín Soriano. Así es. Ya tiene un hijo, viejo. Y te apuesto que va a ser igual o mejor jugador que él. Saludos, Joaquín Soriano, se te quiere. Ahora se viene. Los Turizos se resbalaban en la jugada. Sale jugando rápidamente. Ahí se viene el chileno. Ahí se viene el chileno. La abre el chileno. Sale como podía. ¡Uy! No tenía que sacar a Richie. Olvide los penales. Tiempos extras. La verdad, no sé si hay tiempos extra. Sacan. Van a bajar a M. Salah. Dejan a Richie atrás. M. Salah. ¡Sigue M. Salah! ¡M. Salah! ¡Uy! Los turistas callando boca, dice. ¡Vamos, corazón de María! ¡Buen! Nos dice William Acosta. ¿Cómo estamos, William Acosta? ¡Uy, arquero! ¡Uy, arquero! Hubieran estado si toda la gente hubiera llegado la semana pasada. El Eugenio Espejo. Así es, Willy, pero así se le dan. Saludos a C. de Cuscatlán, damas y caballeros. Un saludo especial ahí a C. de Cuscatlán. Se les quiere, ya saben, sigan la página. Promuevan el fútbol en sus ciudades. Apoya el fútbol local.
porque así es, tenemos que apoyarnos entre nosotros. Sale jugando cabezazo. Se durmió, error en la defensa, no quería penales, no quería penales. ¡Wow! No quería penales, no quería penales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Real, Real, dándole la vuelta al marcador. ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué partido! Definitivamente un partidazo. Definitivamente un partidazo. Wow, wow, wow. Gracias por el apoyo. Saludo a los porrones, dice Jeremía. Will Serious, queso la ricura. Ya sabes, probar nuevo café de la queso la ricura. Café Quetzal. Ahí vamos a tener café Quetzal este martes. Para los fanáticos, los primeros 10 fanáticos van a llevarse su tarrito de café en la nueva añadición. ¡Wow, wow, wow! Damas y caballeros, ¡qué partidazo! Sale el balón, mírate, rápidamente viene Richie y yo creo que todo está en ese cambio. ¿Qué opinan ustedes? Todo está en ese cambio. ¡En Salah! ¡En Salah! ¡En Salah! ¡Uy, Mejía! ¡Uy, David Mejía! Creo que el cambio en el equipo de Azul fue cuando hicieron el cambio, donde sacaron a Richie. No lo hubieran hecho. Nos dice Alexander Cadadón, Rodeo Style, ¡bombazo! Yeah, let's go Real, this is unbelievable, this is Franklin Suki, what a game, what a turnaround. Otra vez los turistas callando más bocas, así es, se viene, salía el balón, la va a jugar rápidamente, ahí se viene Corazón de María, ¿cuánto faltará? No sé, la está jugando, la tiene el chileno, wow. Looking like when the Yankees were up together. ¡Golazo! ¡Adiós del público! ¡Danielinho! 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 5-3. ¡Wow! ¡Mira la jugada! ¡Mira la jugada! ¡Wow, wow, wow! ¡Jippy Joe, Jippy Jay! ¡Soccer Tonight! ¡Trayéndote lo mejor del fútbol! ¡Ya está Richie! ¡Ya estaba Richie! 5-4, 5-4. ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacaron? ¡Ese gol de portero! ¡Come on! ¡Partido! ¡Saludos, mi gente desde Ecuador! ¡Nos dice Lojano! Viene los muchachos. ¿Qué está haciendo? Tranquilo. Lo están sacando de la cancha. No fue cuando sacó a Juan Gama, cuando entró el equipo blanco, empezó a jugar. ¡Wow! Se despierta Real. No es un día increíble. Pero mirate, se pone 5-4. Y ahí está. Los campeones. Real FC. Ahí los tenés. Los campeones. Real FC. Ahí están. Yo. Ahí están los campeones. Termina el partidazo. Vamos a ir abajo. Quédate con nosotros. Stay with us. Yo. This is crazy. Yo. No respect. No respect for them. Ahorita vamos a ir ahí con el equipo. Mira la celebración. Se vio el cambio. Oí esto. Oí esto. Vamos a ir abajo. Vamos a ir abajo, damas y caballeros. Quédate con nosotros. ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! Ya venimos. Yo, yo. Chapi, chapi, hacete para allá. Ay. Venimos. Estamos en la cancha, estamos en la cancha. ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! Vamos a ir a ver la celebración. Ha ganado Real. Los muchachos, for the non-believers, para los que no querían, profe Pato León, te veniste.
¿Cómo viste el partido? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Aquí se... todos los muchachos. Se creía esto. Remontaron, ¿eh? Sí, del 3-0 remontaron. Partidazo, sí o no. Pato León, Pasaje FC. Saludos, mi pana. Ahí tenés a los muchachos. Todo el público. Partidazo. Yo, qué partidazo, sí o no. Se dio, se dio. Danielinho, camina Danielinho. Danielinho. Yo, show the flag. Show the flag, Danielinho. Show the flag. Show the flag. Así se celebra. A tu Brasil. Tu Brasil. Ahí está. Brasil. Danielinho. Danielinho, vení para acá. Ahí está. Danielinho. Samba, samba. Samba, 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 come on. Ahí está el gol de Danielinho. Increíble, Mauricio Turizo. Cristian, Cristian, oíme. Y quiero que mire la transmisión. Porque yo le digo a toda la gente que siempre critica a los Turizos, ya no saben lo que dicen. Comprobado, firmado, sellado. Háblanos de este partido. Bueno, primero que nada, le doy las gracias a Dios. Dale las gracias a Dios porque nos dio el ánimo y la fuerza para voltear un marcador de 3-0, que contra un equipo de eso es difícil, pero nunca bajamos los brazos. Pienso que la experiencia nos sirvió de mucho. Y a esas personas, pues, que no creen en uno, está bien, porque todo el mundo tiene su punto de vista. ¿Sí me entiendes? Entonces no los culpo. Solamente queda demostrado en el terreno y nosotros hablamos con la pelota en el pie, no hablamos en público ni decimos nada de nadie, solamente con la pelota en el pie. Ya, y ganamos un torneo que nadie. Vale, Mauricio. Ganamos un torneo que nadie creía en nosotros. Este es el resultado aquí. ¡El resultado! No era falta, decía. No, el gol, el otro gol que le pegué el cabezazo en la cabeza. ¡Wow! Pero díganos, decinos, seguí diciendo, papi. Bueno, no, como te digo, todo el mundo tiene su opinión. Yo pienso que tenemos un jugador, un equipo de jugadores con mucha experiencia, jugadores de mucho fútbol. Camacho, mi hermano, Gama, todos los que están en el equipo, de los que están en la banca, entienden que es un equipo completo, que cuando entran, les dan la oportunidad, hacen la diferencia, como lo hizo Goicochea. Goicochea entró y nos dio un pulmón. Kevin nos salvó en el marco, si no es por él. ¿Sí o no? Pienso que empezamos un poquito como muy relajado, y es una final, y en el primer tiempo, cuando se acabó, hablamos y dijimos que teníamos que meterle huevo, y disculpa la expresión, pero esto se gana así, metiéndole huevo. Y muchas gentes, mil respetos para ustedes. Le dice, mis respetos, dice Moya, para ustedes. No, saludos a todos los que están viendo. Y mi respeto para Moya, también un gran jugador de Indon, de los más jóvenes. Nosotros ya estamos casi de salida, pero queda mostrado aquí que todavía nos queda mucha gasolina y la experiencia vale mucho en el fútbol. Callando boca. Gracias. ¿Sabes? Ahí lo tenemos. ¿Dónde está el arquero? ¿Dónde está el arquero? Mirá, le van a tomar fotos. Es una ricura presente. Están los muchachos. Vamos a seguir hablando con ellos. Quédate aquí con nosotros. Le vamos a tener. Ya no. Mirá los muchachos. Dándole con todo. Ready. Espera. ¿Listos? Yo. Ahí los tenés. Los campeones celebrando. Vamos a ver la celebración. Estamos jugando el arquero. El arquero Kevin, la diferencia. Vamos por allá, por allá el número Cóndor. Kevin, felicidades, mi hermano. Te tiraste un excelente partido. Contanos cuál fue la diferencia. Le digo, fuimos constantes. Como viste, 3-0 abajo. Normalmente 3-0 abajo y uno se viene abajo anímicamente, pero pues supimos el marcador que se le dio al principio. ¿Qué nos hizo? ¿Qué pasó en el medio tiempo? ¿Cuáles fueron las palabras? Lo que te digo, tuvimos paciencia y no nos desesperamos, pues, con ese resultado pues tan abultado, el 3-0, pero vos sabes que en indoor en un momentico te voltean. Entonces, bueno, supimos tener paciencia y ahí está. ¿A quién le dedicaste esta gana, papá? A toda la gente, pues, que nos apoyó, y los que no creyeron en nosotros también, porque no éramos favoritos, ni de ti para pasar de ronda. Grande, Kevin. Ahí están los muchachos. Vamos a ir a hablar
derecho. Camacho, qué partidazo, mi hermano. ¿A quién le contanos dónde estuvo el cambio? ¿Qué fue lo que hablaron al medio tiempo? Iban perdiendo 3-1 y hubo un cambio total. Adolfo, primero que todo, yo veo muchos jugadores que nunca primero démosle la honra a Dios. Nosotros nos encomendamos a Dios y sabíamos que las finales hay que jugarlas, no importa quién esté, nosotros respetábamos ese equipo y salimos con todo, aunque íbamos perdiendo 3-0, pero son 90 minutos como se dice y jugamos hasta el final y remontamos, gracias a Dios. ¿A quién le dedica esto? No, primeramente a Dios, mi familia, a nosotros y a los que no nos confiaron. No tuvieron fe en nosotros porque dicen que somos de fútbol. Mándale un mensajito a los haters. No, ellos saben. No, obvio. Nosotros éramos los underdogs, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. A que no lo entendió, no lo entendió. Así de sencillo. Dios los bendiga grande, a todos. Soy grande. Ahí vienen los muchachos. Los bájale un volumen. Viejo, un poquito. I would love to say Mauricio because 2 goals he broke his head. Yeah. But Daniel está entre los dos. ¿Cuántos goles tuvo Danielinho? ¿Quién tuvo el gol del Gane? El último gol, ¿quién lo hizo? Daniel lo tiene por el gol del Gane. Ahí vemos, damas y caballeros, estamos aquí esperando la premiación. Vienen los muchachos. ¿Qué dice, profe? ¡Qué malo! Yo, look at this. Look at this. $15,000 cash. Sácalo. Para la gente que no cree. Para la gente que no cree. Para la gente que no ve. Vamos a ver la premiación del equipo B. Ahí están los muchachos. Yo, Mauricio, habla del golpe. La verdad fue muy rápida la jugada. Yo pateo, me caigo y cuando veo la pelota en el aire salto a cabecear y sentí el golpe. No supe si fue gol o no, no supe. Solamente vi cuando todo el mundo me saltó encima. Pero fue una jugada importante porque nos dio el empate y pues de ahí nos levantamos y nos dio la victoria, el siguiente gol de cabeza. Un mensajito a los haters. Bueno, no, haters no, la verdad. Nosotros venimos de fútbol porque somos jugadores de fútbol, casi nunca no estamos destacados como jugadores de indoor, pero la experiencia y los huevos nos dieron aire hoy y nos ayudaron a ganar los partidos. Dos rivales excelentes, dos rivales muy difíciles que están acostumbrados a jugar indoor. Enigma y corazón de María. Dos finales. Pero gracias a Dios se nos dieron los partidos y pues venimos de un 3-0. Creo que es más que merecida la victoria. Grande, viejo. Gracias. Grande, ahí lo tenemos. Estamos esperando la premiación. Ahí se viene la premiación del segundo lugar. Aquí estamos, mirando los trofeos. Miren todos los trofeos, damas y caballeros. Esta es la Liga Gualaceo. And there you have it, papi. This is the cash. Me siento como un Escobar ahorita, damas y caballeros. Look here. Y el trofeo, nada que ver, mirate, la Copa. Ahí los tenés, ahí viene la premiación. Van a premiar primero al de la B. Dele, profe. De la A. Ahí viene el mundialito. ¡Felicidades! Ahí están sus medallas. No sé dónde están los jugadores. Bien ganados los medios, son experiencia y el fútbol. Gracias a todos los que siguen la transmisión. FC Colombo es el próximo con los mejores del área. Esperemos eso, Darwin. Esperemos que se venga aquí FC Colombo. Por favor, la gente de Corazón de María, por favor, el vicecampeón, don Miguelito, categoría A. La gente de Corazón de María, por favor. Si hay plata en Nueva York, así es, damas y caballeros, cuando el profe nos llamó. Corazón de María, por favor. Que